buen día. A continuación, el Evangelio de hoy, con el Padre Pedro Cristo Flores Reyes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Jesús ya había iniciado su obra mesiánica. Jesús había hecho ya milagros en medio de la gente. La gente reconocía la autoridad que él tenía para hablar. La gente decía: este no habla como los escribas, como los fariseos. Predica con autoridad. La gente había visto cómo expulsaba a los demonios, cómo curaba a los enfermos. Jesús atraía a las multitudes. Y es lo que necesitamos en estos tiempos para conocer a Jesús. Jesús nos ha confiado, hermanos, esta grande tarea de la evangelización. Si mucha gente en este tiempo no sigue a Jesús, es porque la iglesia, es porque nosotros, sus discípulos, sus servidores, hemos dejado de anunciarlo, hemos dejado de darlo a conocer. Esta es la tarea de la iglesia, es nuestra tarea de anunciar a Cristo, y a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que sigue curando a la gente, que sigue liberando. Cuando no damos a conocer a este Cristo vivo, la gente va a otros lugares, la gente busca a otras personas, que lo único que hacen es confundirlas más, desviarlas del camino de Dios. Quienes conocemos ya algo a Jesús, hemos de darlo a conocer, no podemos quedarnos callados, y hemos de predicar a un Cristo vivo, a un Cristo lleno del Espíritu Santo,
a un Cristo resucitado, al que es, al que vive y reina. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo no ha perdido fuerza, ni poder, ni autoridad, ni unción, ni gracia. Él es el Señor resucitado, el que venció al demonio, a los poderes del mal, a los espíritus malignos. Jesús no cedió, a Satanás no sucumbió, no se dejó seducir, vencer. Jesucristo venció a los poderes del mal. Solamente Jesús nos puede liberar de la opresión, de la esclavitud, de los espíritus, de los demonios. Nadie más. Ninguna filosofía, ninguna práctica, ni la brujería, ni la hechicería. Jamás vayas a esos lugares, hermano. Quedarás peor de como estabas. Satanás jamás podrá ayudarte porque él es 100% malo, perverso. Viene a robar, a matar y a destruir. Nunca las armas del demonio nos podrán ayudar. Siempre nos destruirán, nos maldecirán. Jesucristo ha vencido el mundo, las filosofías, las ideas carnales, terrenales, pasajeras. No son capaces de poder liberar al hombre, solamente la palabra de Dios, solamente los proyectos de Dios pueden realmente liberarnos, transformarnos, cambiarnos. Jesucristo ha vencido la muerte, los temores, los miedos. Jesucristo ha resucitado. Y solamente Él es la medicina a nuestra vida humana. Solamente Jesús nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede lavar, limpiar de nuestros pecados, de nuestras faltas. Jesucristo necesita ser anunciado, proclamado. Porque el Evangelio es poder para salvar a todo aquel que es capaz de creerlo. Anunciemos a Cristo, prediquémoslo. Cumplamos con nuestra tarea y veremos cómo en el Evangelio dice que mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Sí, Jesús sigue haciendo esto, pero no es lo más importante. Dios en sí mismo, ya Él es salvación, Él es curación. Cuando nos encontramos con la persona de Jesús, Él comienza a obrar y a actuar en nuestras vidas. Nos comienza a sanar, nos comienza a liberar, nos comienza a restaurar, nos cambia la vida, nos cambia la existencia. Hemos de buscar a Dios por sí mismo, Dios en sí mismo. Él hará claro muchísimas cosas en nuestras vidas. Pero nuestro deseo de Dios ha de ser limpio. Hemos de buscar a Dios por sí mismo, por lo que Él es, porque Él es Dios. Porque Él es bueno, porque Él es luz, porque Él es santo, porque Él es amor, porque Él nos ama, porque Él nos ha creado. Porque Él es la razón de nuestra vida, de nuestra existencia. No hay nadie que nos pueda amar como Él nos ha amado. Él nos ha creado. Jesús dice, subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús comenzó a enseñarles. Qué importante es que seamos instruidos, enseñados en la palabra de Dios, que es luz para nuestra mente, para nuestro corazón, para que salgan los engaños, las mentiras, las confusiones, lo que no es de Dios. Necesitamos ilustrarnos, ser enseñados con la palabra de Dios, que la palabra de Dios estemos en ella enraizados, para que podamos conocer a Dios realmente y verdaderamente, y no nos veamos asolados, como muy frecuente pasa, por ideas, por engaños, por mentiras que no corresponden a Dios, que no corresponden a la palabra de Dios. Toda esta muchedumbre, pues lo más seguro es que permaneció con Jesús un largo tiempo y Jesús no quería despedirlo sin darles de comer. Así es que Jesús va a tenderles un banquete ahí en el desierto. Porque nada es imposible para Dios. Jesús le dice a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Dice que le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a realizar.
Jesús quiere que nos impliquemos, que trabajemos, que colaboremos en la salvación de las almas. Muchos podremos decir, es que yo no puedo, es que yo no he estudiado, es que yo soy muy joven, es que yo no sé, y nos lavamos las manos y terminamos haciendo nada. No hacemos nada por la salvación, no colaboramos con Dios. Siempre habrá algo que podamos hacer, hermanos. No nos lavemos las manos, hagamos algo, colaboremos, trabajemos, impliquémonos en la salvación del género humano, que es lo esencial, lo primordial. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura, los que crean en su nombre. Expulsarán demonios, pondrán manos y curarán a los enfermos. A través del anuncio del Evangelio, hermanos, viene la salvación. Dios nos ha dado la fuerza y el poder en su palabra, en el Evangelio, que tiene que ser anunciado. Si lo hacemos, veremos a Dios obrar y actuar, curando, sanando, restaurando a la humanidad. Pero si no hacemos nada, no pasará nada. Por eso el mundo está como está. Aquí, Felipe, te parece imposible que se le pueda dar de comer a toda aquella multitud. Y dice, ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. En cambio, Andrés va a poner una solución y no un problema. Y dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero incluso él mismo se dice, ¿qué es esto para tanta gente? Hermano, lo que tengamos, lo poco, lo mucho, tal vez tú te sientas impotente, incapaz, en tus dones y en tus gracias las veas deficientes, Dios las perfeccionará. Dios las acrecentará, Dios las hará crecer. Ponte en las manos de Dios, aunque tal vez te sientas un inútil, bueno para nada, que son 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Puedes imaginar ese lonche de una persona que no se lo había comido, sino que lo había guardado. Jesús manda traer aquello que parece insuficiente, que es imposible, pero que en las manos de Dios puede ser transformado, cambiado, perfeccionado, multiplicado. Ponte en las manos de Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Recuerda que Dios siempre toma lo que el mundo rechaza, lo que para el mundo es basura, lo que para el mundo es algo inútil, inservible. Cuando Dios lo toma en sus manos y cuando Dios lo bendice, Dios lo multiplica, Dios lo perfecciona. Dios puede hacer grandes cosas con aquellas pequeñas cosas que tú puedas ofrecerle. No te subestimes. En las manos de Dios, Dios puede hacer señales, prodigios, maravillas, milagros. No tienes idea lo que Dios puede hacer a través de ti y en tu persona. Si sabes confiar, si te pones en sus manos, pones tus pocos panes y peces en sus manos, Dios hará una multiplicación, Dios hará un perfeccionamiento de tu persona, y contigo será capaz de poder saciar el hambre de una gran multitud. Así lo hizo. Tomó los pocos panes, pocos peces, los tomó en sus manos, los bendijo y los comenzó a repartir. Ponte en las manos de Dios y comienza a trabajar, comienza a obrar. Verás lo que Dios hace. Dios perfeccionará las gracias que ya te ha dado. Porque en Dios siempre el pedir es dar. Si Dios te pide algo es porque Él ya te lo ha dado. Como lo dijo San Agustín, Señor Dios, dame lo que me pides. Primero dame lo que me pides
y después pídeme lo que quieras. Dios no es injusto. Dios nunca nos llevará más allá donde su gracia no sea capaz de sostenernos, de ayudarnos, de auxiliarnos. Jesús hizo aquel milagro y lo hará también contigo y a través de ti. Basta que nos pongamos en sus manos. Toda aquella gente quedó saciada. Dice que eran 5,000 hombres, porque generalmente no contaban a las mujeres ni los niños. Imagínate, si solamente contaron a los hombres 5,000, ¿cuántas más mujeres serían? ¿Cuántos más niños? Una multitud. Y Dios pudo alimentar a toda aquella multitud con esos pocos panes, pocos peces. Dios lo hará también contigo y en ti. Y no solamente alimentó a aquella multitud, sino que recogió, dice el texto, que llenaron 12 canastos con los sobrantes. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Si nosotros nos ponemos a trabajar, el mundo podrá reconocer que Jesucristo realmente es Dios, es el Salvador. Podrán creer y podrán acoger y recibir la vida que Jesús ha traído a todos aquellos que son capaces de creer en Él. Hermanos, a trabajar, a orar, a evangelizar, a poner a trabajar los dones y las gracias que Dios nos ha dado. Llenemos el mundo del conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano, y que sepas poner tus panes y tus peces en las manos de Jesús, para que también Él haga un grande milagro en tu vida y a través de ti. Amén.